Bueno, bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en Cupcake Love, que precisamente es un lugar que yo creo que cuando uno entra nos transportamos 100% a los 60s y sobre todo con la decoración que nos ofrecen, que es muy vintage. Y se encuentra conmigo Rosa, que Rosa es la encargada de Cupcake Love y ella nos va a estar platicando un poco acerca del concepto y también pues todo lo que podemos encontrar. Bienvenida, Rosa. Y a ver, platícanos un poco acerca de Cupcake Love, el concepto que ofrecen. Claro, hola. Pues mira, el concepto es súper casa de la abuelita. Nos gusta que cuando lleguen se sientan como en la casa de su abuelita, así súper acogedor. Y igual el concepto es muy de los Beatles, muy de esta onda de los Beatles. Háblanos un poco acerca de todo lo que podemos encontrar en Cupcake Love. Digo, independientemente que por el nombre encontramos cupcakes muy característicos, pero sobre todo de la carta que tiene tanto la música de los Beatles y todo ese rollo, ¿no?, que te transporta a la época de ellos. Ok, mira, la carta pues tenemos dos, una es de desayunos, una es como de para la tarde, para como comidas. Tenemos sándwiches, ensaladas, tenemos igual desayunos, digo, es como para todos los gustos. Igual tenemos bastantes bebidas de las que pueden elegir y pues igual si quieren venir a la hora del té, pueden venir, tomarse un tecito, cupcakes y pues todo tiene que ver con los Beatles, ¿no? Sobre todo por el concepto. Todo tiene nombres de los Beatles, de canciones, gente que conocieron o hasta a veces de ellos mismos. Hablaros un poco acerca ya de los cupcakes, ¿no? Porque están muy bien hechos también y aparte, pues cuidan mucho cada uno de los productos que ustedes utilizan. Claro, mira, los cupcakes, la verdad, sí los hacemos con mucho amor para todos ustedes y pues todos tienen que ver con canciones de los Beatles. Los hacemos, los intentamos hacer de la mejor calidad posible. Digo, es todo muy, muy casero. Todo lo hacemos como aquí, todo... Todo, el pan, los rellenos, todo lo hacemos aquí, pues, para ustedes. Háblanos acerca de estos dos platillos que tenemos, que son obviamente para desayuno, ¿no? Principalmente este que me llama la atención, que el huevo está hecho en forma de corazón. Háblanos un poco acerca de estos dos platillos que tenemos. Claro que sí, mira, el de acá es un desayuno, se llama Croque Madame. Y es un sándwich de jamón y queso normal, pero está bañado con una salsa de chipotle. Igual un huevito arriba, que es como muy love. Y pues con la ensalada para que no sea como tan pesado. Y de este lado tenemos un sándwich. Es de jamón serrano, lechuga, jitomate y pues acompañado de papas. Y las bebidas, porque esta también está muy bonita, la adornan muy bien, al igual que el café, ¿no? Sí, mira, este es un Red Velvet Frappé, está súper bien, tiene como este sabor del Red Velvet con café y pues lo decoramos con corazoncitos, también muy love. Y pues el café es un mocha, igual le ponemos como una decoración muy... muy linda para usted. ¿Qué días están abiertos y los horarios también para que, bueno, pues la gente pueda venirlos a visitar? Claro, mira, estamos abiertos de lunes a domingo, abrimos todos los días.
De lunes a miércoles abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Y los jueves, viernes, sábados abrimos desde las 8 hasta las 9 y media. Y los domingos, pues sí, como que le echamos la flojerita a Nandito. Estamos abiertos desde las 12 y media hasta las 7 y media. Pues ustedes ya conocen lo que Cupcake Love les ofrece y sobre todo dejarse consentir un rato, como bien lo dice Rosa, por parte de la abuela y transportarse a esa época maravillosa que es la época de los Beatles y sobre todo la época de muchos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa. No, a ustedes muchas gracias por venir y los esperamos ver pronto por aquí en Cupcake Love.